Ay, miren, aquí está, la puedo utilizar. ¡Qué emoción! Como todavía no la tengo en el gacha. Me caí, no puedo creerlo. Empiezo a utilizarla y lo primero que hago es matarla, pobrecita, putao. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. En este video vamos a estar haciendo la misión legendaria de Hu Tao, un personaje que ustedes saben que me encanta y todavía no tengo. Y bueno, estoy pensando que quizás haciendo su misión legendaria será una señal como para que podamos llamarla y quizás me salga en mis próximas tiradas, no lo sé. Ya queda muy poco para que se acabe su banner, estoy juntando las últimas protogemas, los últimos deseos, así que vamos a ver si es que tenemos suerte y veamos su historia entonces, su misión legendaria. Y acabo de ver que ahí hay un cofre que no había visto antes y está tan fácil de ver y no lo había visto. Bueno, vamos a abrirlo entonces y recibir todas las recompensas y sin caernos. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Extrañamente, la misión legendaria no comienza en la funeraria El Camino, sino que comienza por acá, muy cerca del dominio de los artefactos que le sirven a Hu Tao. Pero bueno, a ver, vamos a ver entonces, por aquí en medio del bosque, en la colina Wuang. Vamos a ver, ¿nos encontraremos con Hu Tao? ¿Por qué tenemos que venir aquí? Paimon tiene un mal presentimiento. No es que Paimon tenga miedo, Paimon solo se preocupa por tu seguridad. Es que así son todas las historias de terror, un lugar desolado en medio de la nada, una luz tenue y cuando menos te lo esperas, un extraño se aparece de la nada. ¡Ay! ¡Ay, viajera, rápido, haz algo! ¿No dijiste que no tenías miedo? La intuición de Paimon dice que nada de lo que encontremos aquí será normal. Si nos atrapa, seguro que se comerá a Paimon. ¿Quiénes son ustedes? Soy una viajera. ¿Una viajera? ¿Eres de alguna de las otras naciones? No, nunca había visto una vestimenta como esa. ¿Será que vienes de otro mundo? Solo vino por un funeral, sin ninguna intención de ofender. No importa quiénes sean, no hay necesidad de guardarnos rencor. Ah, mírenlo, este Meng Tan es empleado de la funeraria El Camino. Parece que solo se trata de un tipo normal, a punto de mojarse los pantalones. Y además se ve más asustado que Paimon. Es que tú das miedo. Ajá, claro que no. Paimon es muy amigable. No tengas miedo, no te haremos daño. Ah, que los dioses me protejan. No, 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 deja de asustarte, relájate. ¿Que me relaje? Sí, como tú digas. No me pongas la mano encima. No te acerques, no quiero hacerte daño. No, no me toques. ¿Eh? ¿Estará viendo algo o qué? ¿O se refiere a nosotros? Oye, Paimon, ya dijo que no va a pasar nada. Vuelan las mariposas. Ay, qué emoción, como la elemental de Hu Tao, ¿no? ¿Acaso Paimon dijo algo malo? Vamos tras él antes de que haga alguna tontería. Bueno, vamos entonces. ¿Qué habrá visto? ¿Se asustó realmente de nosotros? ¿O habrá visto otra cosa? A ver, está por acá. Oh, aquí está Hu Tao, la jefa. Directora, directora, un fantasma me persigue. ¿Eh? Ah, no hagas un escándalo. No son fantasmas, solo son clientas. Exacto, le dijimos que no éramos fantasmas. ¿Por qué no se calmó para dejarnos explicarle? Aunque clientas tampoco es muy correcto que digamos. Disculpen, él es Meng Tan, nuestro nuevo sepultero. Es la primera vez que trabaja en un funeral, así que no es raro que le asuste hasta su propia sombra. Funeral, funeral. Oh, la funeraria El Camino. Zhongli trabaja ahí como asesor. Se dedica a este tipo de cosas con frecuencia, ¿cierto? Oh, ¿conocen a Zhongli? Eso lo hace más fácil de explicar. Soy Hu Tao, la actual directora del funerario El Camino, específicamente a cargo de, bueno, algunas trivialidades relacionadas con la mortalidad. Me da risa que se presenta y bueno, Hu Tao, ya nos conocimos ya en el festival de las linternas en Liyue recientemente. ¿Se te olvidó? Bueno, no la culpamos.
A decir verdad, es un oficio muy satisfactorio y la funeraria al camino tiene una reputación que le precede. Será un placer tomar cualquier pedido. No creo que entremos en la categoría de clientes. Sí, si necesitáramos algo de la funeraria al camino, tampoco vendríamos aquí a buscarlos. Ah, pero no me refería al tipo de cliente que viene a hablar de negocios conmigo. Todos los que nazcan en este mundo mortal están destinados a ser mis clientes. La verdad es que Hu Tao tiene mucha razón. Algún día seremos los clientes de Hu Tao. Tarde o temprano. ¡Qué tenebroso! La funeraria El Camino acepta reservas por adelantado. Si nos escogen, no tienen que preocuparse de ningún imprevisto. Pero asegúrense de reservar la fecha correcta. Sería una pesadilla conseguir flores a última hora. Hablando de fechas, si no se deciden, pueden venir a hablarlo conmigo, porque odio ver personas vivitas y coleando cuando llega el gran día. Espera, espera. Tú, Paimon no sabe por dónde empezar. Todo eso sonó muy extraño, ¿verdad? Disculpen, la directora es una persona muy especial. Permítanme explicarles. Escuchamos que últimamente había habido actividad paranormal en la colina Wuwang, y para restaurar la calma, acabamos de llevar a cabo un funeral aquí. El funeral no tuvo contratiempos. Según la directora, no debería haber más problemas a corto plazo. Funeraria El Camino, Colina Wuwang, funeral. No se necesitan más explicaciones. Juntar estas tres cosas es lo más natural. Por otro lado, ustedes dos no tienen nada que hacer en la colina Wuwang. Verlas aquí sí que es algo fuera de lo normal. Quizás lo que entiendes por normal no es tan normal. Vine aquí por una aventura. ¿Aventura? Ah, debes de ser miembro del gremio de aventureros. Al parecer, no solo eres una clienta, sino que también eres del distinguido nivel mimbre. ¿Nivel mimbre? ¿A qué te refieres? Es el grado de importancia de nuestros clientes. Son cuatro niveles: madera, mimbre, bambú y mármol. Mientras más alto el nivel, más nos gustaría conocer al cliente. Esta es la primera vez que oigo esto. Es porque se me acaba de ocurrir hoy. No te sorprendas tanto. Hu Tao acaba de idear esto de los niveles. Piénsalo, los aventureros escalan montañas todos los días, exploran dominios y se topan con todo tipo de enemigos. Para ellos, el peligro y los riesgos son el pan de cada día. Sí, supuse que se refería a eso, que son clientes que en cualquier momento van a morir, entonces son de mayor importancia, ¿no? Darle prioridad a estos clientes e interesarme por sus vidas los beneficia a ellos y a mí. ¡Qué sutil de tu parte! Oh, ¿es un tema sensible para ti? Pensé que los aventureros que llegaran hasta aquí estarían acostumbrados a conversaciones como esta. Por cierto, ¿podrías hacerme un favor? Recientemente la funeraria El Camino ha estado intentando llegar a un acuerdo con el gremio de aventureros, pero contigo como intermediaria sería mucho más fácil. ¿Y yo qué gano? Déjame pensar, ¿qué te gustaría tener? Quizás podría hacerte un favor a cambio. Ajá, justo estábamos buscando a alguien. Le hemos preguntado a mucha gente, pero nadie tiene idea de dónde está. Eso puedo hacerlo. Incluso puedo ayudar preguntando a los que ya no pueden hablar. ¿Ves? Vale la pena ayudarme. Vamos, asistentes, de regreso a Liyue a hacer negocios. ¿Cuándo nos volvimos tus asistentes? Funeral El Camino, los que ya no pueden hablar. ¿Se refiere a hablar con los muertos? Ay, qué miedo, Hu Tao. Es muy extraña. Ah, mírenla, ya está ahí esperando junto a Katherine. No pierde ni un momento, Hu Tao, para hacer negocios, a ver. Ah, tú otra vez. Dijimos que no nos interesa este tipo de colaboración. Vamos, no te enfades. Mira, aquí hay un miembro del gremio de aventureros que apoya mi propuesta. Solo escúchalo un momento. Desde la última vez que hablamos, he preparado una nueva propuesta. Creo que tiene más beneficios. Primero, la funeraria El Camino va a priorizar las solicitudes del gremio de aventureros y les entregaremos 100 ataúdes de madera especiales gratis con su primer pedido. Pero aún hay más, ofrecemos un servicio de recogida in situ para casi todas las regiones de Liyue. Para las áreas más peligrosas hay un coste adicional, pero no te preocupes, te prometo que es un precio muy asequible. Creo que no me estás escuchando. Entiendo, entiendo, quieres negociarlo un poco más, pero el trato preferencial que les estamos ofreciendo ya es bastante bueno, ¿no crees? Solo piénsalo, la vida de un aventurero está llena de imprevistos, así que es normal tomar precauciones. Tal y como dicen, más vale prevenir que lamentar. Nunca había escuchado ese dicho en este contexto.
Hablando de prevenir, prefiero concentrarme en que las aventuras sean seguras. Si me disculpas, todavía tengo que atender otros asuntos. Espera, ¿qué tal un descuento grupal? 30% de descuento en grupos de 10. Directora, hizo todo lo que pudo. No queremos tener otro problema con la geoarmada. Si Paimon entendió bien, ella está intentando venderles los servicios de la funeraria El Camino. Estoy del lado de Landesto. Ah, no hay nada que podamos hacer. Regresemos al camino. Es una oportunidad única en la vida. Ellos se lo pierden, dice Juta. Algunas cosas son inevitables. Solo es cuestión de tiempo. La verdad es que sí. La muerte es inevitable, ¿o no? Vamos por acá entonces a la funeraria. ¿Podré entrar algún día? Siempre he querido entrar al lugar de trabajo de Zhongli. ¿Me dejará? Jutao, déjame entrar. Ah, parece que los métodos antiguos son los más confiables después de todo. Mongtan, ¿terminaste de escribir los materiales promocionales que te pedí? Ah, disculpe, voy por la mitad. ¿Realmente cree que esto va a funcionar? Confía en mí, funcionará de maravilla. Esta estrategia publicitaria ha sido usada en la funeraria El Camino por generaciones. Los clientes vendrán a escribir sus encargos en tablillas de madera en blanco. Después los depositarán en la funeraria por la rendija de la puerta. Cumpliré el pedido según lo que diga cada tablilla para asegurar que los clientes queden satisfechos con el servicio, ya sean obituarios, cremaciones o funerales. Aunque es un poco problemático estar yendo y viniendo, si pudiéramos quemarlos en grupo... No, directora, no le preguntaba por las tablillas de madera, sino por la oferta especial que anuncian. ¿Oferta especial? En la funeraria El Camino debe ajustarse a los nuevos tiempos. Piénsenlo así, si no atraemos clientes nuevos, poco a poco nos quedaremos sin ninguno. Expandir el negocio es un elemento crucial para cualquier empresa próspera. Desde que me convertí en directora, he intentado varias estrategias al respecto. Intenté pegar anuncios, como cualquier otra tienda, pero la geoarmada los quitó al instante. Luego organicé una visita de un día para que la gente pudiera venir a conocer cómo trabajamos en la funeraria, pero nadie asistió. Es que de muy mala suerte. Era de esperarse. Finalmente descubrí que los métodos tradicionales son los más efectivos. Esta inspiración me la dio la sabiduría de los anteriores directores. Así que ahora voy de puerta en puerta buscando personas y organizaciones que quieran cooperar, como el gremio de aventureros. A eso le llamo yo expandir el negocio. El otro método que estoy probando es usar las tablillas para escribir en ellas cosas como el portador de esta tablilla podrá comprar un artículo y llevarse otro del mismo tipo. ¿Qué se comprarían y qué se llevarían gratis? Jeje, un segundo hogar, sólido y duradero, por supuesto. Aunque ahora mismo no lo necesiten, pueden estar seguros de que cuando lo hagan, estará como nuevo. La funeraria El Camino garantiza que nuestros productos no se deteriorarán antes que su dueño. ¿Me dejas sin palabras? Bueno, Mongtan, sigue escribiendo esas ofertas en las tablillas. El futuro de nuestro negocio depende de ello. Todavía no estoy seguro de que vaya a funcionar. Ah, ya entiendo. Te parece que nuestras ofertas no son suficientemente completas, ¿cierto? A decir verdad, estaba ofreciéndole grandes ofertas al gremio de aventureros por ser clientes nuevos. Pero al hacerlo, estaba siendo desconsiderada con mis antiguos clientes. Tienes razón, es injusto. Permítanme hacer una investigación de mercado. Espérenme un momento, mis fieles asistentes. No tardaré mucho. ¿Paimon ya te dijo? ¿No somos tus asistentes? Ah, creo que otra vez nos dejamos llevar por problemas ajenos. Vamos a dar una vuelta mientras la esperamos. Vamos a investigar entonces. A ver, tablón. Un tablón en la entrada en la funeraria El Camino que sirve para colgar tablillas de madera. Según lo que dijo Jutao, todas deberían estar en blanco. El texto en la parte trasera de la tablilla debe ser la supuesta oferta especial. Ya, a ver, ¿qué más hay para averiguar? Ah, a ver... Ustedes deben ser las nuevas asistentes que contrató la directora, ¿cierto? No. No, solo sentimos curiosidad por la funeraria El Camino y Hu Tao. En ese caso, yo no sería tan curiosa si fuera tú. No es bueno que una persona común sepa tanto. La directora tiene sus propios criterios sobre lo que se puede y lo que no se puede saber. ¿Ella tener criterios? Ah, ¿podemos entrar? Esta debe ser la funeraria El Camino. Sorprendentemente, parece bastante más normal que la directora.
Ay, yo quería entrar. Ya casi es hora. Vamos a buscar a Hu Tao. A ver, ¿qué nos dirá? Lo haremos así. Toma, escribe. Super oferta de la funeraria El Camino. Llévese dos en la compra de uno. Llévese tres en la compra de dos. Más por menos mora. Me encanta. Mucho mejor que la anterior promoción tan fría. Esta seguramente llegará a los corazones de las personas. Pero, directora, lo frío es normal en esta industria. Dejemos eso atrás e incursionemos en un nuevo terreno. ¿Por qué el camino necesita incursionar? De acuerdo, directora. Parece que se rindió. Bueno, es hora de irnos. No dejaré que los nuevos negocios se escapen de nuestras manos. Cuando dice irnos, ¿se refiere a nosotras? ¿A quién más? ¿Acaso ves a alguien más aquí? Bueno, aunque lo hubiera, no podrían verlo. ¡Oh! Deja de agregar comentarios así, asustan a la gente. Perdón, solo bromeaba. Les aseguro que no hay nada que no puedan ver, por ahora al menos. ¡Qué reconfortante! Ah, no te lo tomes tan en serio. En mi opinión, la gente considera la muerte mucho más aterradora de lo que es. Al dejar este mundo, en realidad la gente le teme al sufrimiento y al arrepentimiento. Para lidiar con sus traumas, echan a volar su imaginación con fantasmas y espíritus malignos. Obviamente son fantasías sin fundamentos, pero hoy en día se han convertido en un tema tabú. Si yo también lo evitara, la funeraria El Camino cerraría sus puertas. Pero yo he visto un fantasma. Oh, sí, son más amigables y razonables de lo que uno imagina, ¿verdad? Paimon no diría eso. Digamos que al menos no nos hizo daño. Entonces ustedes se encontraron con una entidad particularmente feroz. ¿Cómo explicarlo? La mayoría de los espíritus son incapaces de dañar a las personas comunes. La funeraria El Camino se encarga de proteger la frontera entre la vida y la muerte. Eso incluye corregir las ideas que tiene la gente común sobre la muerte y los espíritus. En pocas palabras, lo ideal es mantener lo más lejos posible de la frontera a la gente que no puede verla. Así que lo que más le conviene a la gente común es no saber nada acerca de los espíritus y fantasmas, o aún mejor, que piense que ni siquiera existen. Entonces no tienes excusa para asustar a la gente con tus bromas. Dicho así, suena como si fuera cruel. Yo solo intento que lo vean con sentido del humor. Todavía no le veo la gracia. Nunca pensé que fueras tan aburrida. No importa, si te quedas conmigo, poco a poco lo entenderás. Bien, en marcha. Síganme. Un momento, directora. ¿Qué hay del temible Lang? No lo olvide. ¿El temible Lang? ¿Quién es él? En todo el tiempo que hemos estado en Liyue, nunca habíamos oído hablar de él. No es nadie, es solo un tema del que Montan me ha estado pidiendo que me encargue. Pan comido. ¿A dónde vamos? A visitar a un importante cliente en potencia. Síganme. A ver. Vamos a ver entonces el cliente por aquí arriba. Este de acá, pequeño Wu. Disculpen, ¿quiénes son ustedes? Hola, soy Hu Tao, directora de la funeraria El Camino. ¿Y por qué me busca alguien de la funeraria El Camino? Ninguna razón en especial. ¿Cómo te sientes de salud? ¿Algún dolor últimamente? Qué terrible. ¿Se imagina si alguien llegase a preguntarte? No hay que tomárselo a la ligera, podría ser señal de una enfermedad terminal. Cuando estamos saludables, es muy fácil olvidar lo frágil que es la vida. Por eso es mejor mantenernos atentos a este tipo de señales. No entiendo a qué te refieres. Disfruto de buena salud y una vida feliz. Gracias. Déjame tranquilo. Adiós. ¿Por qué se enojan? ¿Qué tienen de malo dar unos honestos consejos de salud? Qué miedo, Jutta. Paimon cree que el problema es que viene de la directora de una funeraria. Vamos a ver entonces el otro cliente, este acá. A ver. ¿Quién eres? Dime rápido lo que necesites. Estoy muy ocupado. Hola, ¿te gustaría saber a qué nos dedicamos en la funeraria El Camino? ¿Funeraria El Camino? No requiero sus servicios. Entonces, ¿estás buscando nuevos clientes? ¿No te parece que este es un método muy insensible? ¿En serio? La última tendencia de negocios no es llevar el servicio al cliente. No creo que se pueda aplicar para todo tipo de servicios. Ve a molestar a otra persona, por favor. Otro fracaso. Pero no es el fin del mundo. Me está gustando mucho esta misión legendaria. Paimon tiene curiosidad. ¿Alguna vez te ha funcionado? No, no, no respondió Jutao. Parece que no. Vamos a ver entonces el próximo cliente. ¿Quién será? ¿Alguien aquí abajo?
A ver, ¿será esta persona de acá? Sí, esta persona de acá. A ver, vamos a hablarle a ella. Sí, te recuerdo, tú eres la directora de la funeraria El Camino, ¿no? Disculpa, realmente no necesito... No hace falta disculparse, verás, últimamente hemos lanzado nuevas ofertas. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, fuera lo viejo, que entre lo nuevo? Bueno, la mejor forma de comenzar tu nueva vida al otro lado es partiendo como es debido. ¡Jutao, qué miedo! ¡Qué miedo! Si sigues hablando así, voy a tener que llamar a la Geoarmada. La verdad es que con toda la razón. Sí, hay que llamar a las autoridades. No, 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 tranquila, ya nos vamos. Pero la funeraria del camino espera tu visita. ¿Realmente no te das por vencida, verdad? Es un público difícil. ¿Están tratando de consolarme? Gracias, creo que ustedes me entienden mejor que cualquiera. En realidad, no. Esto se está poniendo muy incómodo. Basta de expandir el negocio. Ayúdame a encontrar a alguien. ¿Expandir el negocio? ¿Pensaron de que de eso se trataba? ¿Eh? ¿Creyeron que todo esto era para expandir el negocio? Entonces, ¿qué era? ¿Molestar a la gente por gusto? No, no, la expansión del negocio terminó con la conversación con el gremio de aventureros. Ahora estaba ayudando a Montan a encontrar a alguien. ¿Recuerdan al temible Lang que mencionamos antes? Me resulta familiar. En realidad, el temible Lang al que busca a Montan es un fantasma que deambula por el mundo mortal. Las tres personas con las que hablamos hace un momento eran las que yo sospechaba que estaría siguiendo el temible Lang, pero al verlos no sentí ninguna presencia paranormal. Ah, entonces Jutao ya no era simplemente promover el negocio. Así que solo les hablé de cualquier cosa y dejé que se fueran. Sí, eso fue hablar de cualquier cosa. ¿Por qué no lo dijiste antes? Paimon pensó que tenías algo como un sexto sentido para detectar gente moribunda. ¿Para qué necesitaría ese tipo de habilidad? No soy doctora. ¿En serio creíste que la directora de la funeraria del camino iba a ponerse a curar gente? ¿O Paimon solo trataba de insinuar sutilmente que... suspira. Olvídalo, Paimon no sabe explicar lo que significa ser sutil a alguien como tú. Bueno, dejémoslo para después. Por ahora, vamos de regreso al camino. Este asunto del temible Lang está muy ligado a Montan. Y vamos entonces nuevamente a hablar con este de acá, a ver. Montan, ya volví. Me temo que no logramos encontrar al temible Lang. Ya veo, me disculpo por las molestias. Ya buscamos en todos los lugares donde pensamos que iba a estar. ¿Quién es el temible Lang? A ver, comenzaré desde el principio. Mi pueblo natal quedaba cerca de la colina Wuwang. De pequeño tenía muy buenos amigos ahí. El temible Lang era uno de ellos. Éramos mejores amigos, realmente inseparables, pero un día tuvo un accidente y falleció. Nunca lo pude olvidar, quizás porque soy muy nostálgico. Por eso regreso con frecuencia a la colina Wuwang. Pero hace poco, al volver de ahí, empecé a sentirme extraño. Además, el temible Lang se aparece en mis sueños todas las noches. Me pregunto si lo habré perturbado de alguna forma. Ese tipo de cosas no suceden. Puede ser, aunque no tenga pruebas, no consigo tranquilizarme. Mientras más lo pienso, más nervioso me pongo. ¿Cómo podría aceptar que mi amigo de la infancia se haya convertido en un espíritu maligno? Por eso se unió a la funeraria El Camino. En lugar de pagarle un sueldo, lo ayudo con este asunto. En realidad, lo que acaba de decir Montan es completamente posible. Hay espíritus que a veces encuentran una vía a nuestro mundo. En cuanto a los espíritus malignos, creo que te estás asustando por nada. Yo misma solo puedo contar con los dedos de una mano las veces que me he encontrado con espíritus malignos. ¿Pero estás segura de que no hay ningún riesgo? No soporto la idea de que ande por ahí haciéndole daño a la gente. ¿Ven a lo que me refiero? Mire cómo está. Si no encuentro al temible Lang, agobiará a Montan para siempre. Las personas a las que vimos son amigos de la infancia de Montan. Pensé que era muy posible que el temible Lang se hubiera ocultado entre ellos, pero henos aquí, otra vez, con las manos vacías. Buscamos en la colina Wuwang y entre mis amigos de la infancia, pero parece que ya nos quedamos sin pistas. Oh, miren aquí, ¿quién es este? Con permiso, disculpen, ¿esta es la funeraria El Camino?
Soy Luo Chang. Últimamente he tenido una sensación horrible, como si algo me estuviera observando. Hace unos días fui con unos amigos a la colina Wuhan como parte de una apuesta. Justo después de regresar a casa me sentí enfermo y tengo pesadillas recurrentes todos los días. Los médicos no saben qué me pasa. Es una maldición, ¿cierto? Me ha maldecido un demonio. No hay duda, es una maldición demoníaca y muy seria. ¿Usted también lo cree? Entonces es justo como dicen las leyendas. Los espíritus vengativos de los dioses caídos de la guerra de los arcontes regresan para maldecir a los mortales. Y si no eliminan la maldición, mis órganos se quemarán y la carne se separará de los huesos. ¡Qué final más miserable! Los síntomas que describen las leyendas son como los que tengo ahora. ¿La colina Wuhan? No creo que sea una maldición. Lo más probable es que sea por el temible Lan. Esperen, esperen, dejen de asustarse el uno al otro. ¿Acaso tú no haces lo mismo? La funeraria El Camino es especialista en asuntos demoníacos como estos, ¿cierto? Ayúdenme, por favor. Soy muy joven para morir. Está bien, que no cunda el pánico. Déjamelo a mí. Has acudido a la persona correcta. Sin embargo, para eliminar la maldición, necesitamos un lugar adecuado. Además, tenemos que hacer algunos preparativos. Vengan conmigo, mis fieles asistentes. Voy a necesitar su ayuda. Entonces yo también voy. Primero ayúdalo con los preparativos para el exorcismo con incienso, ese que te enseñé. Cuando tengas todo listo, ven a buscarme. Una vez que terminemos con esto, volveremos al asunto del temible Lan. De acuerdo, supongo que no hay más remedio. Entonces, vámonos. Dice, ve al lugar del exorcismo. Qué miedo, a ver por acá. Al menos es de día, chicos. Así que, tanto miedo no nos va a dar. A ver, a menos que de repente cambie a ser de noche. Vamos a ver. Así que, ¿qué misterioso ritual vas a realizar? Ningún ritual, solo vamos a matar un poco de tiempo. ¿Eh? No me digas que te tomaste en serio todo lo de eso de los dioses vengativos. Fueron exterminados hace siglos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya vieron a esos dos. Uno cree que está maldito y el otro cree que su amigo se ha convertido en un espíritu maligno. No se puede razonar con ellos. Ah, por eso digo que es mejor que la gente común no se entere de nada. He visto mucha gente perder el control por cosas así. Si quieres calmarlos, tiene que ser con algo convincente. Y la mejor forma de hacerlo es deshaciéndonos de su fantasma frente a ellos. ¿Va a ser todo mentira el exorcismo? A ver, eso funcionaría si estás intentando persuadir a un niño de 3 años. ¿Cuántos años tienes, Paimon? ¿Por qué preguntas eso? Paimon solo quiere saber por qué no le podemos contar a todos la verdad. Porque no podemos garantizar que contar la verdad vaya a solucionar esta situación en lugar de complicarla más. Lo que puedo hacer es fingir que rescato a una persona cuya hora está cerca. Ya que este problema es imaginario, la solución también lo será. Tiene sentido, pero ¿por qué alguien creería que se trata de una maldición? ¿Conoces la historia de los Yakshas? ¿Solo un poco? No, bastante. Ellos pelearon contra dioses antiguos, combatieron magistralmente en una guerra que hundió al mundo en la oscuridad. Aunque esos dioses finalmente fueron derrotados, su resentimiento persistió. Ese resentimiento se convirtió en una plaga que se extendió entre la gente común y aterrorizados creyeron que se trataba de la maldición de los dioses. Muchos murieron a causa de la plaga que, con los cuerpos como caldo de cultivo, continuó propagándose. Tiempo después, alguien descubrió cómo evitar que se siguiera propagando, purificando el aire e incinerando los cuerpos de los fallecidos. Los primeros en llevarlo a cabo fueron justamente los fundadores de la funeraria El Camino. Paimon, ¿no se esperaba ese final? ¿Es en serio? Sí, pero después de eso, acabar con la plaga por completo aún tomó muchos años. La funeraria El Camino ha lidiado con muchos problemas como estos a lo largo de su existencia y siempre hemos restaurado el equilibrio entre la vida y la muerte. En resumen, somos como guardias, guardias que ayudan a vigilar la frontera entre los dos mundos por el bien de los vivos y los no tan vivos. ¿A eso te referías con proteger la frontera? Así que cuando digo que esta maldición es imaginaria, lo digo con más certeza que cualquiera. Sin embargo, tampoco le puedo ir diciendo a la gente que las plagas realmente existieron en el pasado. Esperemos un rato más y preparémonos para el espectáculo. Este monolito de líneas ley servirá como accesorio.
Tras esperar un tiempo, por fin llegaron. Acabamos de terminar nuestros preparativos. Miren, este es un dispositivo que se puede usar para ahuyentar espíritus malignos. Puede sacar la maldición del cuerpo y hacerla tangible. No se preocupen, esta viajera es una guerrera experimentada y se asegurará de que estemos a salvo. Otra vez haciendo el trabajo sucio. Sí, olvidé mencionarlo. Pero todo saldrá bien. ¿Esto de verdad solucionará mi problema? Confía en la directora. Aunque la consideren una persona rara, se toma su trabajo en serio. Oye, pero ¿por qué me dices rara? ¿No querrás decir más bien adorablemente ingenua o diferente? Bueno, manos a la obra. Mi nueva asistente enciende el dispositivo. Entonces, bueno, tenemos que pelear. Ay, chicos, si van a ser varios enemigos, me voy a cambiar y voy a poner a Venti. ¿Podremos utilizar quizás a Hu Tao o no? ¿O somos...? No, todavía no. Ya. Bueno, vamos entonces a pegarles. Y muertos. Creo que ya terminamos todos. Sí. ¿Cómo te sientes? La maldición salió de tu cuerpo, ¿verdad? Sí, me siento mejor que nunca. Estoy curado. Se lo agradezco mucho a usted y a la viajera. Si no hubiese sido por ustedes, esta maldición habría acabado con mi vida. ¿Funcionó? Entonces, ya te lo puedo decir. ¡Sorpresa! ¡Fue una broma! ¿Eh? ¿Qué dices? Gente como tú no reconocería este dispositivo, pero es un monolito de líneas ley ordinario, muy eficaz para atraer monstruos. Y esos no eran una materialización de tu maldición, eran monstruos reales. Entonces, responde este acertijo. Si no eliminé la maldición, ¿cómo es que te recuperaste de repente? ¿La maldición no era real? Entonces, ¿por qué estaba enfermo? Pudo haber sido un resfriado, o que comiste algo malo, o que te asustaste demasiado. Cualquier cosa, en mi opinión, debe haber sido lo último. No sería la primera vez que veo algo así. ¡Qué inesperado! Yo tampoco me lo esperaba, pero de todos modos, se lo agradezco. No hay de qué. En el futuro, busca otra forma de lidiar con tus miedos. No puedo hacer esto una y otra vez. Así que apreciaría que no cayeras en supersticiones en el futuro. La vida humana es muy corta. Aprovecha y disfrútala mientras dure. Eso sonó un poco extraño. En ese caso, me voy. Disculpen las molestias. Qué alivio que no haya sido obra del temible Lang, pero mientras no cruce la frontera, no habrá fin a sus travesuras. Ya que terminamos con este asunto, ¿podemos seguir buscando al temible Lang? No creo que sea necesario. Él nos encontró primero. ¿Ah? A ver. ¿El temible Lang? Lo siento, no quise molestar a ninguno de ustedes. Pero si es tan pequeñito, es un niñito. ¿Él es el temible Lang? Pero si solo es un niño. Como es un espíritu, es normal que haya mantenido la misma forma desde que dejó este mundo. No es lo que Paimon imaginó cuando dijiste temible. Primero hay que regresar con él a la funeraria del camino. Todavía queda mucho por hacer. Y hemos regresado entonces a ver con este pequeño fantasmita. Sí. Las cosas dieron un giro inesperado. Paimon no entiende qué está pasando. ¿Así que temible Lang no es un espíritu maligno? No me sorprende en absoluto. ¿Recuerdan lo que dije? En este mundo hay muy pocos espíritus malignos. Debe haber salido por algún azar del destino de la colina Wuwang y por alguna razón ya no puede regresar. A Paimon le parece una explicación muy descabellada. En realidad, es más o menos como ella dice. ¿Eh? No subestimen mi instinto profesional. Solo quería saber cómo le iba a mis amigos, por eso vine a Liyue. Juro que nunca pensé en hacer cosas malas ni travesuras y nunca asusté a nadie intencionadamente. Hace unos días, un grupo de gente estuvo en la colina Wuhan por una apuesta. Escuché que eran de Liyue, así que seguí a uno de ellos hasta aquí. Debes haber seguido al pobre Luo Chang. Aunque no te podía ver, sentía que lo estaban siguiendo. Ahora sabemos qué provocó sus pesadillas. ¿Ah, me descubrió? Eso creo. De lo contrario, no habría estado tan asustado. ¿Por qué no buscaste a Montan antes? Cierto, hiciste que Hu Tao y Meng Tang te buscaran por todas partes. Es porque no los encontraba. Como nunca había venido a Liyue, me perdí en la ciudad. Oh, ahora que lo dices, recuerdo que de niños el temible Lang tenía muy mala orientación. Si no lo guiábamos, él no se atrevía a bajar de la colina solo.
todo esto solo porque te perdiste? ¿Por qué no volaste como cualquier otro espíritu o fantasma? Desde arriba podrías haberte ubicado mejor. No, no puedo. Está muy alto, me da mucho miedo. Ah, sí, de niño solía tener tanto miedo a las alturas que no se atrevía a mirar desde lo alto de la colina. No has cambiado en nada. Quizás el nombre Temible Land no es muy adecuado. Sé que no debo aparecer ante los vivos, pero con tanta gente en Liyue, no me quedó otra opción más que esconderme. No te hubiera encontrado si no fuese por el llamado del monolito de líneas ley. Es un alivio que no te hayas convertido en un espíritu maligno. Nunca duden de mi juicio profesional. Solo nos queda acompañar a este niño perdido de vuelta a la colina Wuhan y todo se habrá solucionado. Pero, ¿no acaba de decir que vino a ver a sus amigos? No se trata solo de mí, aún falta el pequeño Wu, Mumu y Songzi. Bueno, en ese caso, no podemos decepcionarlo. Les pediremos su ayuda para preparar una ceremonia de despedida. Montan y yo escoltaremos al temible Lan hasta la colina Wuhan. Tú encárgate de buscar a sus tres amigos y pídele a cada uno un recuerdo que los represente en el ritual. Luego ve a buscarnos. Si son amigos, ¿no podemos llamarlos para que se reúnan todos? ¿O tal vez podemos llevar al temible Lang a verlos? No creo que sea buena idea. No quiero darles un susto. ¡Ay, qué tierno! No quiero que la gente común comience a creer en supersticiones. Mientras menos sepan, mejor. Por lo tanto, cuando les pidas los recuerdos, debes tener cuidado con lo que dices. ¿De verdad vamos a seguir el plan de Hu Tao? Al menos si mantenemos un perfil bajo, no asustaremos a nadie. Vamos entonces a hablar primero con este de acá. Hola, ¿nos recuerdas? Ustedes, disculpen, pero de verdad no necesito los servicios de la funeraria El Camino. Montan nos contó tu historia. Ah, su historia. Sí, Montan y yo crecimos juntos. Todavía nos reunimos de vez en cuando. No sé en qué momento empezó a trabajar en la funeraria El Camino. A decir verdad, la directora de ese lugar es muy extraña. Pero seguro que tiene sus motivos. Después de todo, él no tiene a nadie y no ha superado el asunto del temible Lang. ¿Les contó algo sobre eso? Sí, nos contó todo. Entonces, hipotéticamente, si tuvieras que elegir un recuerdo tuyo para dárselo al temible Lang, ¿cuál sería? Solo hipotéticamente. No es que de verdad queramos hacer una conmemoración en su honor ni nada. Eso fue demasiado obvio. Yo le prepararía algo de comer. Él era el que podía comer más picante de nuestro grupo. Le gustaba el pollo al chile Yueyun extra picante. Si me consiguen algunos chiles de Yueyun, puedo ayudarles a prepararlo. Seguro que le encantaría volver a probar ese sabor de su infancia. Todavía lo hago siguiendo una receta antigua. Trato hecho, espéranos un momento. Menos mal que tengo varios de esos, así que se los voy a dar de inmediato. A ver, toma, aquí están. Entregar. Bien, con esto será suficiente. Empezaré a preparar el pollo al chile Yueyun. Seguro que ustedes todavía tienen otras personas que buscar. Cuando tenga todo listo, les entregaré el plato. Perfecto, nos vemos luego. ¿Cómo supo sobre los otros? Sí, la verdad. Entonces, a ver, sabe más de lo que uno espera. A ver, vamos por el siguiente. Vamos a hablar con este señor de acá, a ver. Con Mumu. Ustedes otra vez. Ya les dije que no me interesaban las propuestas de la funeraria El Camino. Esta vez venimos de parte de Montan. Ustedes son buenos amigos, ¿no? Sí, claro. Hablando de él, me parece que hace poco se unió a la funeraria El Camino. No nos tomó mucho tiempo averiguar por qué. Por el incidente del temible Lang. Pero sé que no hay forma de persuadirlo. Dejar el pasado atrás es muy doloroso. Eso me consta. Entonces, ¿me buscan por el asunto del temible Lang? ¿Cómo lo supiste? Ni siquiera hemos mencionado nada así. Todos como que saben, ¿o no? Soy un hombre de negocios. No iría por allí contando sus secretos. Cuando la gente escucha mi nombre, lo primero en lo que piensan es que soy un poco lento. Lo seguían diciendo incluso después de abrir mi tienda. Pero le he demostrado a más de uno que se equivocaban. Tomen, es una lujosa caja de juguetes que todos soñábamos con tener cuando éramos niños. En ese entonces, no podíamos comprarla porque no teníamos ni un mora. Ahora le va muy bien a mi negocio y compré decenas de estos. Fue como un sueño hecho realidad.
Wow, debes de ser muy rico. Para mí, esto es un recuerdo para conmemorar nuestra infancia, sin la cual no seríamos quienes somos ahora. Así que ahora que vinieron a buscarme, supongo que también irán a buscar al pequeño Wu y a Sonsu, ¿cierto? Porque todos saben perfectamente lo que está pasando, ¿no? Justo antes nos encontramos con el pequeño Wu, ahora vamos a buscar a Sonsu. Oh, si buscas a Sonsu, acordamos vernos en un momento en el paso elevado de la pendiente Feiyun, justo encima de las escaleras que llevan al muelle. Yo todavía tengo un pequeño asunto que atender. En cuanto termine, iré para allá. Bueno, vamos a ver entonces a la última y estoy en shock. ¿Cómo es que todos saben lo que está pasando o no? Creo que está... ¡Ah! Están aquí los tres. A ver... ¿Están todos aquí? Nos reunimos para conmemorar los viejos tiempos. Es una tradición que hemos mantenido durante muchísimos años. Ah, son todos muy amigos, pero ¿qué pasa con el otro? A ver, nuestro pueblo natal fue destruido por un desastre, así que no tenemos dónde volver. Ahora nuestro hogar es donde están los amigos. Me contaron que ustedes estaban buscando recuerdos, ¿es cierto? Ahora yo me dedico a hacer linternas celestes artesanales en Liyue. Supongo que es lo que mejor me representa. Hace unos días compré unos fragmentos de plaustrita de buena calidad. Están en el almacén del muelle. Ya avisé al gerente. ¿Podrían ayudarme a recogerlos, por favor? Parece que no hace falta dar más explicaciones, viajera. Volveremos en un santiamén. Vamos a hablar con esta persona de acá entonces. Hola, venimos a recoger los fragmentos de plaustrita de Sonsu. Oh, sí, lo recuerdo. Ustedes están en el registro. No hay problema. Los fragmentos están dentro de esta caja. Pueden buscarlos ustedes mismas. Ah, por acá. A ver, por aquí. Parece que no están aquí. Y aquí tampoco. Ah, allá arriba, ¿o no? A ver, por acá. Pobre mi Yao Yao. Esto debe ser lo que nos pidió. Regresemos. Vamos a ver. Aquí deben estar. Sí, aquí están los tres. Muchas gracias, es de muy buena calidad. Por favor, esperen un momento más. Falta el paso final. Está lista. Dentro de la linterna celeste, escribí los nombres de nosotros cinco. En realidad, todos los años, en el rito de la linterna, liberamos una como esta. No importa lo que pase de ahora en adelante o qué rumbo tomemos cada uno. Mientras continuemos con esta tradición, cada uno seguirá siendo el mismo. ¡Ay, qué genial la amistad que tienen! En cuanto al tema del temible Lang, ya acordamos entre nosotros que no indagaremos más al respecto. Pero esperamos que, si hubiera una oportunidad, pudieran decirle que todos nos encontramos bien. Además, hemos logrado todas las cosas que planeamos. Pueden contar con nosotras. Gracias a todos. Les transmitiremos el mensaje. El temible Lang es afortunado por tener amigos como ustedes. Ya tenemos todo. Vamos a buscar a Hu Tao y los demás en la colina Wuhan. Bueno, entonces estamos ya de regreso en el lugar en el que comenzamos esta misión legendaria. Creo que aquí lo terminaremos. Entonces, miren, ahí está con el pequeño fantasmita. Oh, volvieron. Les tomó menos tiempo del que pensé. Paimon, no se te habrá escapado nada, ¿verdad? ¿Tan poca confianza tienes en Paimon? Era una broma. En realidad, no importa. Si accedieron a entregarles unos recuerdos, quiere decir que adivinaron más o menos de qué se trata. Sin embargo, cuando se trata de espíritus y fantasmas, hay que esperar lo inesperado. Esta es la razón por la que no quieren involucrarse más, ni saber la historia completa. Si lo intentaran, me empujarían al límite. Suena aterrador. Proteger la frontera entre la vida y la muerte es el trabajo más importante de la funeraria del camino, y en eso soy más seria de lo normal. ¿Nosotras somos un caso especial? ¿No hay problema si cruzamos la frontera? Claro que no. Después de todo, ustedes ya están involucradas en esto. Igual que Montan. No pasa nada si echan un vistazo detrás del telón. Y no deben sorprenderse por nada de lo que vean o lo que suceda en el lugar al que nos dirigimos. Es un lugar normal que existe en la frontera entre la vida y la muerte. Lo único especial de ese lugar es que nadie lo conoce. Bajo ninguna circunstancia se sobresalten, ¿entendido? De lo contrario, antes de irnos tendré que borrarles la memoria. ¿Puedes hacer eso, Hu Tao? Vamos, si me obedecen, todo saldrá bien.
Paimon tiene miedo. Pero como dijo Hutao, ya estamos involucrados en esto. Tenemos que llegar al fondo. Es un dominio cruzar la frontera. Uy, esto no me lo esperaba. Yo pensé que ya íbamos a terminar. Pero no, es un dominio. A ver, ¿vamos a poder probar a Hutao aquí o no? Ay, miren, aquí está. La puedo utilizar. Qué emoción. Como todavía no la tengo en el gacha. Me caí. No puedo creerlo. Empiezo a utilizarla y lo primero que hago es matarla. Pobrecita Hutao. Así, no sé si me salga ahora en el gachapón, porque parece que no me va a querer. A ver, wow, ¿qué es este lugar? Es un lugar cercano a la muerte, pero no es el infierno o el inframundo del que se habla en las leyendas. Solo es un punto donde las líneas ley se entrecruzan. Así que quédense tranquilas, síganme y todo saldrá bien. El lugar, bla bla bla, no alcanza a leer. Bueno, se supone que debería utilizar a Hutao aquí, pero sí, utilicémosla. Así. Y pegar con piro. Wow. Me encanta. A ver, vamos entonces. A Paimon le parece familiar este patrón. Desde cierto ángulo se puede ver por completo. Ah, justo como la vez pasada, yo creo que. Ah, sí. A ver. Ahí se puso a brillar. Justo hace la animación con el fantasma, me encanta. Ay, pero cuidado que Hutao ya está como un poquito baja de vida. Pero no importa, ¿verdad? Eso es lo importante en Hutao, ¿no? Que tenga baja vida precisamente. Vamos a ponerle el escudo. No sé por qué estoy haciendo esto con Cincio, pero bueno. Y vamos a utilizarla. A ver, es que no sé utilizarla. A ver, vamos así y hacer cargados así. ¡Wow! ¡Ah! ¿Y se curó, no? ¿O fue mi Cincio? Vamos de nuevo. Así y haciendo cargados. ¿Los eliminé? No, me falta este de aquí. Vamos. Así. Y terminemos con la ulti. ¡Wow! Este lugar no se siente tan tranquilo, decía Paimon, creo. A esto se le llama la frontera. No puedes cruzar así como así, debe hacerse con bombos y platillos. A ver, creo que esa expresión no encaja mucho por aquí. Vamos entonces a pegarles a todos estos de acá. Vamos a utilizar también los otros personajes. Así. Vamos así y vamos a intentar hacer reacciones. A ver, vamos. Ya creo que todos murieron, me queda solamente este mago del abismo. Miren cómo muere. Vamos, wow. Estaba haciendo muchísimo daño. Vamos a hacerlo con Yenfei, más fácil, ¿o no? Y vamos hacia arriba. Vamos. Estoy muy, muy emocionada de poder utilizar a Hutao. A ver. Hablando de eso, los aventureros del gremio deben ser expertos encontrando el lugar preciso para no alcanzar a leer. Destruir algunas cosas y generar reacciones elementales. Comienza. Bueno, vamos a ver. ¿Nos estás hablando a nosotras? Nos ponemos desde acá quizás y a ver si es que podemos... a ver, ahí empezó a brillar un poquito. Vamos a bajar primero quizás. No estoy segura si habrá que bajar. Había que poner eso ahí. Y a ver, ¿dónde estará el otro? ¿Es esto que brilla acá o no? Ahí funcionó. Uy, me demoré muchísimo. No sabía qué estaba pasando. Ahí está esa otra llama azul. A ver, vamos. Ahí viene acompañada de un cofre. Muy bien, porque me costó muchísimo poder hacer que esa cosa brillara. Vamos, entonces por acá. ¿Hay enemigos? No, creo que no. Vamos a poner esto acá. Y se ha abierto. ¡Wow! Está todo que me da mucho miedo. Muy tenebroso, ¿no? Esto también se abrió. Y aquí, a ver, hay una especie de mecanismo. ¡Enemigos! Creo que los eliminé antes de... ¡Ah, no! ¡Ah! No debía haber usado ahí la ulti, creo. ¡Ay, es que no sé usar a Hutao! Y menos con este control. Pero bueno, lo importante es que derrotamos a todos los enemigos. No sé cómo pasó, pero sucedió. A ver, vamos. Vamos avanzando entonces. ¡Wow! Qué genial que está esto, poder probarla aquí en este dominio que me ha gustado mucho. Vamos, por acá supongo. No se abre. Por acá entonces, vamos para acá.
Ah, tenemos que nuevamente. Parece ser lo mismo, pero no son suficientes. Sí, porque aquí ponemos uno y el otro por acá quizás. A ver, vamos, vamos. Habrá que bajar acá. ¿En el agua? Uy. Espero que me alcance la estamina. Yo creo que sí, ¿verdad? Oh, este dominio me ha sorprendido mucho. No me esperaba esto. Incluso tenemos que ir nadando. Después vamos a tener que volver hacia arriba, ¿o no? Por acá vamos a utilizar a Yenfei mejor. Más simple que utilizar la elemental de Hu Tao. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta utilizarla. A ver, vamos por acá. Me gusta, me acabo de dar cuenta del efecto que sucede cuando vamos más rápido. Como que Hu Tao desaparece por un momento, ¿o no? Oh, miren. A ver, esto se abrió sin problemas. Y vamos a ver si es que hay algo más. Hemos vuelto, ¿o no? Hemos vuelto, pero sin lo que necesitábamos, ¿o no? A ver, por acá. Ah, aquí está. Hay otro, ¿eh? ¿No pasamos por aquí hace poco? Ah, entonces era parte de la misión. Simplemente darnos una vuelta, ¿o no? Ah, no, pero todavía falta uno. No entiendo, estoy confundida. Oh, hay que hacerlo eternamente. Como un ciclo. No sé cómo funciona esto. A ver, vamos de nuevo para acá. ¿Qué demonios está pasando? ¿De verdad hemos avanzado en todo este tiempo? Cierto, ¿verdad? Es como si cada vez volviéramos al punto de partida y todo se reiniciara. Así es, Aya. No es que yo me esté perdiendo entonces. Es parte de la historia. Esto es como un ciclo. A ver. Hemos vuelto nuevamente aquí. Y si estamos... A ver si vamos nuevamente a este lugar. Todavía hay solamente una. Estamos atrapados. Los espíritus nos tendieron una trampa. No pasa nada, verlos así me hace sentir más tranquila. Es tal y como pensé, no es nada fácil para la gente común entrar. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer, Hu Tao? ¿Tú nos tendiste la trampa? Vamos, si la cantidad no coincide, ¿no sería suficiente con dar unas vueltas y más? Pero no, porque no funciona, ¿o no? Ah, o quizás no hay que ponerla todavía. A ver, vamos a hacer eso. Pero, ay, ¿por qué no me dice antes? Quizás no tengo que ponerlo. Tengo que ir a buscar el otro. Y ahí cuando ya tengo los dos, lo activo. ¿Es eso? Ya, hemos vuelto y estoy segura que ahora sí va a funcionar, ¿verdad? Sí. Aquí hay otro y ya tenemos uno. Así que ahora sí funciona. Ahora sí funciona. Estoy segura que ahora sí funciona. ¡Sí! ¡Lo logré! Me costó, me di varias vueltas. Chicos, ¿ustedes cuántas vueltas se dieron? Al fin, Paimon pensó que nos quedaríamos atrapados en este lugar extraño para siempre. Ay, yo también. Esa es la cuestión. Los intrusos terminan por huir asustados. ¿Todavía hay más cosas raras adelante? Así es, solo tenemos que zambullirnos un poco. ¿Qué? Oh. ¿En serio? ¿Hay que... al agua? A ver, no, no. Quizás no tanto, ¿o no? ¿O sí? Bueno, vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! A ver, vamos para allá entonces. Me ha gustado mucho esta misión de Hu Tao y creo que es de los dominios más interesantes que he visto en Genshin, la verdad. A ver, por acá. Vamos, vamos. Avanzando. Bienvenidos al lugar de la ceremonia de despedida. Nuestro destino no está muy lejos. Miren, un árbol. A ver, sé que están muy emocionados, así que no duden en echarle un vistazo y conversar. Pronto se darán cuenta de que esto no tiene nada especial. Oh, aquí hay fantasmas. Hay fantasmas. Y un cofre, que siento que me lo merezco porque todo ha sido muy confuso. Vamos a hablar con ella, a ver. Son visitantes. Lo siento, esto es un poco inesperado. Sin embargo, al ver que vienen con Hu Tao me siento más tranquila. Solo que me temo que no tenemos los medios para recibir visitas como es debido. ¿Quién eres? Me llamo Lan Xi. Llevo mucho tiempo esperando a alguien, aunque no sabría decir exactamente cuánto. Dicen que la espera es difícil, pero caminar, observar y hablar con las nuevas visitas, así como con los viejos conocidos, me ha ayudado a pasar
pasar el tiempo. Puedo seguir esperando, pero ¿alguna vez llegará aquella persona a quien espero? Todo me da igual. Después de todo, lo único que puedo hacer es esperar. Pero si tú también buscas a alguien importante, es mejor no esperar por siempre. Vamos a ver entonces a hablar con este de acá. ¿Ustedes son nuevos? ¡Qué coincidencia! Yo también. No puedo creer lo maravilloso que es este paisaje. Pensé que sería oscuro y helado, sin ninguna noción del tiempo y el espacio. Aquí puedo poner mis ideas en orden. Es genial. Quizás mis expectativas eran muy bajas. ¡Wow! Aquí hablando con los fantasmas. A estos dos de acá. Por cierto, ¿has visto al viejo Zhang últimamente? Zhang, recuerdo que me dijo que ya era hora de seguir adelante. Oh, ya veo. Me pregunto a dónde irá ahora. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no vamos a ver? Quizás en otra ocasión. Quisiera quedarme aquí por un tiempo. Oh, entonces esto es como el límite, ¿o no? Entre la vida y la muerte. Aquí están esperando, ¿no? Oh, miren, aquí están muchos niños. Es el rito de la linterna de nuevo. ¿No sería genial si pudiéramos ver las linternas con nuestros propios ojos un día? Ah, este es el pequeño Wu, que ya lo conocemos, pero su versión adulta. A ver, sabes que puedes pedir un deseo sin una linterna, ¿verdad? Mamá dice que siempre y cuando lo grites en voz alta, tu deseo se volverá realidad en el futuro. ¿Gritarlo? ¿No les da un poco de vergüenza? Si uno comienza a gritar y los demás le siguen, nadie se sentirá avergonzado. Exacto, empieza tú. De acuerdo, deseo abrir un restaurante súper grande con platos y comida ilimitada. Así podré comer pollo al chile yuyun todos los días. ¿Ese es tu deseo? Si tanta risa te da, ¿cuál es el tuyo? Ser millonario, por supuesto. Hacer negocios y muchas moras. Con tantas moras puedes hacer lo que quieras y ser feliz. Sí, si te vuelves rico, cómpranos esa caja de juguetes súper cara. No solo una para cada uno. No, un montón para cada uno. Si Mumu será un hombre de negocios, entonces yo no necesito ganar nada de dinero. Oye, eso no vale. Es difícil hacerse rico. No me presionen. Yo quiero aprender a hacer linternas Min Xiao, de las grandes, y también linternas celestes. Seré la mejor artesana. Sí, así no tendremos que ir hasta Liyue a liberar las linternas celestes. En fin, Montan, Lan, ¿qué hay de ustedes dos? Yo... Oh, desaparecieron justo cuando estaba a punto de pedir su deseo. ¿Cuántos recuerdos? Ese fue el último rito de la linterna que pasamos los cinco juntos. Oh, ha pasado mucho tiempo y hemos crecido. ¿Se cumplieron todos sus deseos? Todos y cada uno. Les pedimos a cada uno un obsequio de despedida para ti. El pequeño Wu se convirtió en un chef, Mumu en un hombre de negocios exitoso y Songsu hace las mejores linternas celestes. Ya veo. ¡Wow! ¡Ay no! ¡Pobrecito! No olvidamos nuestros sueños de la infancia. Los conservamos en nuestros corazones como una promesa. En fin, hora de liberar esta linterna. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Oye, viajera, capta la indirecta. Tenemos que desaparecer. Démosle un poco de espacio para que recuerde los viejos tiempos. Oh, a ver, vamos entonces a hablar con Hu Chao. ¿Capta la indirecta? ¿En serio? Eres tú la que debería aprender a leer entre líneas. ¿No tienes que proteger la frontera o algo así? Montan ya cruzó la frontera. De otro modo, no podría ver al temible Lan. Como iba diciendo, hubo un tiempo en el que la funeraria El Camino parecía más una clínica que una funeraria. Durante la guerra de los arcontes, todo estaba cubierto de montones de cuerpos. La gente estaba hundida en la miseria y el sufrimiento. Las enfermedades se propagaron por todas partes y la muerte devastó el mundo de los vivos. Esa fue la época en la que se fundó la funeraria El Camino. Como humanos, aunque sus fundadores eran personas insignificantes como una enorme tarea, poco a poco lograron que la muerte se diera terreno. Debieron pagar un precio alto. Después de varias generaciones, Liyue se convirtió en un centro próspero que atrajo a gente con sueños de grandeza y con los bolsillos llenos de mora. Al final, algunas personas sin crepúsculos sacudieron el legado de los muertos. Me refiero a los restos de los dioses derrotados que desolaban la tierra. No entraré en detalles, pero basta con decir que en su peor momento, la vida estaba al borde de su desaparición, mientras la muerte avanzaba implacablemente.
Restaurar el equilibrio y restablecer la frontera tomó más tiempo del que pueden imaginar, pero de no ser por ello, Liyue no sería el puerto que conocen hoy día. Lo mismo para la funeraria del camino, ustedes o yo. No esperaba que fueras tan buena narradora. Esta era la historia favorita de los antiguos directores, aunque si me lo preguntas, creo que yo la cuento mejor. De ustedes depende cómo interpretar mis palabras, aunque espero que la mayoría de lo que dije haya pasado desapercibido. La funeraria del camino es solo eso, una funeraria. Quizás sea lo mejor. Vivimos en tiempos de paz, pero no podemos dar por hecho la coexistencia entre la vida y la muerte. Ya casi es hora. Vamos a llevarlos a donde todo comenzó y donde todo terminará. ¿Qué lugar es ese? Es donde nos encontramos la primera vez. Me invento nombres creativos para las cosas. Tampoco me tienen que preguntar todo. Desafío completado. Miren este cofre valioso. ¡Wow! Realmente este ha sido uno de los dominios que más me ha gustado. Me gustó muchísimo, la verdad. Salir del dominio. Vamos entonces ahora a despedirnos del temible Lang. Me da mucha pena. Temible Lang, ahora debes sentirte muy satisfecho, ¿cierto? Si alguna vez te convirtieras en un espíritu maligno y regresaras con intenciones nefastas, tendré que poner nuestra amistad a un lado y darte una despedida no tan grata. No lo haré, lo prometo. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí. Ahora que sé que todo le está yendo muy bien, no quiero entrometerme en sus vidas. Yo también quiero agradecerles. Ustedes también cumplieron mi deseo. Tú también deberías hacer caso a mi advertencia, Montan. Si no dejas ir el pasado, quizás haga que te reúnas con tu amigo antes de lo planeado. Oh, la cara de Hutao. ¿Cómo puedes decir algo tan espeluznante mientras sonríe? Entonces, para terminar, démosle nuestra despedida al temible Lang. Nos vemos, temible Lang. No lo verás más adelante. Es mejor decir adiós o algo por el estilo. No hay problema, me voy en paz. Lo siento, de todos los sueños que pedimos gritando aquella vez, solo el nuestro no se pudo hacer realidad. No te preocupes, no hay vida sin arrepentimientos. Puedes irte tranquilo. De acuerdo, los recordaré a todos. Adiós. No, se fue. Se fue. Ah. Se siente como si hubiera cerrado una gran etapa de mi vida, pero aún así deja un vacío. ¿Cuál fue el deseo que pidieron? Antes no pudimos escucharlo. Después de haber formado una familia y empezado un negocio, queremos que nuestras dos familias pasen el rito de la linterna juntas. Por eso envidio a mis amigos. El pequeño Wu y los demás todavía pueden hacer realidad sus deseos, pero el mío seguirá siendo solo eso, un deseo. Ay, no. Todavía te queda mucho por vivir. Eso es verdad. Además, piensa en esto. Todos nos convertiremos en cenizas algún día, Juta. Disfruta de la vida mientras puedas. Cuando hayas cumplido tus deberes en vida, podrás reunirte con quien quieras en el otro mundo. ¿No es genial? Gracias. En fin, no creo que vuelva a venir a la colina Wuwan. Además, tengo que ordenar mis pensamientos. No te preocupes, aprovecha esta ocasión para salir a distraerte. Te permito unas vacaciones. Naturalmente, eso no cambia las condiciones de nuestro contrato previo. Las vacaciones no son pagadas. Y ahí se va entonces. Ay, qué pena me dio la despedida, pero no, está bien, se fue en paz, ¿verdad? ¿No estás olvidando algo? Dijiste que nos ayudarías con nuestra búsqueda, ¿verdad? Se me había olvidado. Oh, las traje a la frontera y dejé que buscaran en los alrededores, ¿cierto? Pero a juzgar por su reacción, parece que no encontraron lo que buscaban. Es una pena. La pena es que no nos ayudaste para nada. Las ayudé con métodos que no están a su alcance. Desafortunadamente, no encontré ninguna pista valiosa. Seguiré prestando atención en caso de que encuentre algo. Si eso ocurre, se los haré saber. No parece que lo digas en serio. Después de todo, no soy experta en encontrar a los vivos. En cambio, si me pidieran buscar a alguien del otro lado de la frontera... ¡Deja de decir cosas tenebrosas! Relájate, las ayudaré a buscar a esa persona. Tienen mi palabra. Como siempre, no aprecian mi refinado sentido del humor. Parece que de verdad disfrutas tu trabajo. Tengo mis propias razones.
razones, los que vimos hoy fueron espíritus que todavía sienten apego por el mundo de los vivos, pero nunca he visto a los antiguos directores ahí, ni siquiera una vez. Ah, eso significa que convertirse en directores de la funeraria El Camino fue la decisión correcta para ellos y que se fueron sin ningún arrepentimiento. Vuelan las mariposas. Acto completado. ¡Wow! Realmente esta misión legendaria me ha dejado sin palabras. Es una de las que más me ha gustado de momento. Sobre todo ese dominio que nos dábamos vueltas y vueltas y vueltas. La verdad es que fue muy, muy original. Me gustó, aunque me frustró bastante también. Bueno, si les gusta este tipo de videos, atentos al canal y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!